Biden ha convocado una cumbre mundial, esto para el mes de diciembre, 9 y 10 de diciembre, para discutir el estado de la democracia en el mundo. Bueno, la agenda de esta cumbre para la democracia, así se va a llamar, incluye 1, la defensa frente al autoritarismo, 2, el combate a la corrupción y 3, la promoción del respeto a los derechos humanos. Esto pretende el presidente Biden que se vuelva un debate mundial, tal como lo anunció al comienzo de su mandato. La Argentina será invitada, el presidente Fernández será invitado, tal vez sí, y en ese caso Argentina va a sostener que estos asuntos pertenece al ámbito privado de los países y que efectivamente Argentina no interviene en los asuntos internos de los países. Buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Cuando uno escucha estas cosas, realmente se da cuenta de que los gringos no tienen límite en términos de hipocresía. No tienen límite. Y uno empieza a mirar para atrás y dice, ¿podés creer de los que llevaron adelante el plan fondo de América Latina, de cercenaron la democracia prácticamente en toda América Central y en toda América del Sur, instalando dictaduras militares, que nos dejaron 600.000 detenidos desaparecidos desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia? Hoy nos quieren dar lecciones de moral democrática. Pero qué hipócritas. Estos gringos que invadieron 90 países, que mataron millones de personas en nombre del saqueo, en nombre del ultraje de cuanto pueblo encontraron en el mundo. Afganistán, Irak, Siria, Vietnam, donde hayan estado, la secuela de muerte, de desgracia, de los mismos que hoy instalan en toda América Latina el plan Locker, o el plan Atlanta, un plan macabro que hace que fueran perseguidos y destituidos todos los presidentes y muertos, todos los presidentes que enfrentaron los intereses norteamericanos de la región, hoy nos quieran dar cátedra de seguridad democrática. Este Estados Unidos que hoy está gobernado por una élite financiera mundial que son los buitres y que no quieren tener absolutamente nada que ver con las democracias y con los estados-nación. Los buitres en el mundo, y particularmente en Estados Unidos, son una pequeñísima élite que no llega al 0,3% de la población mundial y tienen más riquezas y acumulan más poder económico que el 99,7% restante. Esta es la humanidad que construyó el neoliberalismo conservador
de Milton Friedman, que los gringos a partir del 73 en Chile instalaron a sangre y fuego en América Latina y en el mundo, allí donde pudieron. Hoy asistimos a la catástrofe de este sistema y aparece este señor Biden con un ataque de amnesia y nos quiere dar cátedra moral de democracia. Y tenemos en la Argentina reventados como Marcelo Longobardi, que se hacen cargo y como si nada hubiera pasado nos dicen estas cosas. Si tuviéramos un poquito de dignidad en nombre de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, no tendríamos que participar de ese foro. ¿Queremos democracia? Claro que sí. ¿Queremos libertad? Por supuesto. ¿Queremos igualdad? Por supuesto. También queremos autodeterminación de los pueblos. También queremos justicia social. Claro que sí. Ayer empezó la campaña PRO. Hace unos meses fue el vacunatorio VIP. Y ayer una foto que no sabemos bien qué es, cuándo fue, en qué fecha exactamente sucedió. Pero los temas de PRO también, o sea, de la élite dominante, de los saqueadores de la Argentina, es esta, ¿no? El vacunatorio VIP, la foto donde está Alberto en un cumpleaños, no sabemos exactamente qué día fue, y que arman un operativo de inteligencia y los medios hegemónicos del poder económico se venden como si eso fuera la noticia. Le digo a todos, métanse en el culo la foto. Métanse en el culo la foto. Muchachos, acá tomamos deuda en tiempo de Macri por 50.000 millones de dólares. Y los amigos de Macri tomaron los 50.000 millones de dólares, que lo robaron y lo fugaron al extranjero. No quiero hablar de esto, no de fotos, no de alguien que se coló en la cola. Quiero hablar de este tema. ¿Y cómo vamos a salir de este tema? ¿Cómo se le va a pagar al fondo? ¿Qué vamos a hacer con esta catástrofe en términos de endeudamiento que tenemos? Mientras tanto, el tipo se fue a la isla de Capri, ¿no? Y se nos caga de la risa en la cara. Muchas veces en la cárcel de Argentina están los pibes que roban celulares. Ahora, con estos malditos que se robaron la Argentina una y otra vez, una y otra vez, ¿qué carajo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar el endeudamiento externo? El PRO no tiene ninguna responsabilidad, no piensa sentarse a la mesa y decir qué carajo hacemos. Coincido con Cristina, estamos en momentos terminales de la historia. Han dejado un desastre de una magnitud increíble. Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández plantean un caminito, porque ese caminito puede ser interesante, diciendo, miren muchachos, hoy tenemos a los rusos y a los chinos muy metidos en América Latina. ¿Por qué no nos unimos y negociamos en términos de igualdad con los gringos? No es un mal camino. Ahora, Alberto empieza a proponer estas cosas y empieza a ser víctima del lofer. Porque, ¿saben una cosa? Es ser víctima del lofer. Es ser víctima del lofer.
este operativo de la foto habla bien de Alberto, quiere decir que Alberto está haciendo las cosas bien. Porque si el poder hegemónico en lo comunicacional se ocupa de él, al borde de dejarlo en condiciones terribles, es porque está haciendo las cosas bien y está intentando defender el interés nacional. Convengamos también que muchas cosas de esta, el vacunatorio VIP o estas fotos, pasan por algunas pelotudeces nuestras, pero no porque pasen dejan de ser pelotudeces. No quiero discutir pelotudeces. Quiero discutir qué vamos a hacer con el futuro económico de la Argentina. ¿Qué vamos a hacer con los ladrones del macrismo que se robaron y fugaron 40.000 millones de dólares? Ese es el tema de campaña. Y de ahí no hay que salirse. Me alegro mucho que ayer yo salí a decir en las redes más o menos estas cosas. Y al rato salió mi hijo y dijo más o menos lo mismo. Que tengan buen día, buen fin de semana, y el lunes nos vemos.